iba a lograr una suerte de primacía si Canadá o Nueva Zelanda, que también se los computaba, o Australia, que se los computaba como países emergentes en ese entonces. Argentina con más recursos, se fue quedando en el tiempo, y otros han ido avanzando, de manera tal que incluso hoy, países limítrofes, con muy escasos recursos, terminan exportando más carne que nosotros, como el caso de Uruguay, como el caso de Paraguay, o los hermanos bolivianos que hace tiempo atrás tenían situaciones realmente hasta desesperantes. Hoy pueden exhibir el 1.6% de inflación anual y nosotros todavía estamos peleando para ver si podemos poner en caja una inflación que por los caminos que llevamos, que son caminos que ya hemos transitado en otras oportunidades, veo muy, pero muy complicado que se logre. Miren, los radicales en particular, cuando escuchamos algún discurso de Raúl, cuando escuchamos el cierre de su discurso con el preámbulo de la Constitución Nacional, por ahí se nos cae una lágrima, por lo menos nos emocionamos. Y ese preámbulo con el cual terminaban los discursos convocaba a la unidad nacional. Porque él era consciente que los países que supieron desarrollarse, incluso aquellos países desangrados por las guerras, se pudieron levantar. Porque supieron tener la vocación de buscar a partir de los consensos, denominadores comunes y definir políticas de Estado. Y entonces apuntar el conjunto de las fuerzas para poder sacar el país adelante. Así lo hizo una Europa devastada. Así lo está haciendo un Vietnam que visité hace poco tiempo atrás, donde todavía se ven no solo las huellas de las guerras y de las bombas o de algún avión caído, sino las huellas del napalm. Y hoy se lo denomina como uno de los tigres asiáticos, porque tiene realmente un despegue económico muy, pero muy significativo. Yo creo que es hora que nos miremos al espejo y lleguemos a la conclusión que si un país que tiene lo que tiene de potencialidad argentina está estancado en el tiempo y el espacio, es porque algo estamos haciendo.